Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso Hernández. Te quiero contar que queremos revitalizar nuestro sistema de enseñanza a través de medios electrónicos. Hoy en particular te quiero mostrar una gran herramienta para localizar imágenes en alta definición. Sí, por mucho tiempo Google había sido el mayor referente. Sin embargo, por las presiones, me imagino, de grandes empresas o grandes corporativos que se dedican a vender las imágenes, incluso a veces de manera tramposa, pues no le ha quedado otra más que ceder ante ello. Y es por eso que han surgido de manera emergente estas grandes herramientas. Hoy en particular te muestro esta. Vamos para allá. Ingresa a startpage.com y en la parte superior derecha da clic a Imágenes. En el cuadro de búsqueda escribe el concepto que necesitas. Por ejemplo, vamos a escribir en inglés la palabra paisaje, landscape. Por defecto, siempre te saldrían los resultados más populares. Pero si despliegas el menú cualquier tamaño, verás que puedes seleccionar el tamaño deseado. Por ejemplo, desplegamos y seleccionamos 20 megapíxeles. Damos clic en Actualizar y sobre la imagen que nos guste, presionamos para verificar que sea posible anonimizar nuestra búsqueda. Aquí, por ejemplo, está la opción Vista Anónima. De ser así, deberemos presionar sobre el botón, esperar a que abra y con el clic derecho del mouse presionar en la opción Abrir la imagen en una nueva pestaña. Con esto se abre desde el servidor de Startpage la imagen original. Como podrás darte cuenta, la calidad es la mejor. Vean la definición del pasto. Estas margaritas y las hojas, ¡wow! Si deseas guardarla, simplemente presiona clic derecho, guardar la imagen como. Aquí te recomiendo que seas tú quien genere la extensión, por lo que manualmente guárdala como JPG. De no ser así, puedes que termines guardándola con un formato incompatible. Regresando a la búsqueda, habrá veces que no veas el botón Vista Anónima, como esta. No hay problema, aquí solamente tendrás que guardarla y nada más. También podrías cambiar la colorimetría predominante, como aquí. Si pongo blanco y negro, mostraré imágenes en escala de grises. Pero incluso está la opción para localizar imágenes por formato, ya sea por gráficos de puntos continuos, gráficos de redes portátiles o los populares GIFs o formatos de gráficos intercambiables. Pues esperamos que te haya gustado este primer tutorial de la nueva temporada. Publica comentarios, coméntanos, suscríbete, compártenos, de tal manera que volvamos a hacer juntos una nueva comunidad de enseñanza y aprendizaje a través de este medio. Esperamos tus comentarios, pero también te esperamos en la próxima semana. Si tienes alguna solicitud de cosas que quieras aprender, vamos a hacerlo, claro que sí. Nos vemos en la siguiente.